terminó en tiro de esquina. Le va a dar Paolo Hurtado. Deja tres para la contra Chemo, ¿no? Por eso Alianza defiende con cuatro. Ajá. Deja tres para la contra Chemo. Le va a dar Paolo Hurtado. Poca gente en el área. ¡El centro! La cabeza de Reboredo, que por ahora cumple con atención. Se sacó la pelota de encima Vilche para terminarla. Abajo jugará Universitario con Raúl Fernández. El dejar a tres, Daniel, puede favorecerte en algo. Uno que puede cubrir el palo, el arquero, uno para el rebote. Los cabeceadores podrían tener teóricamente más espacio si el centro viene bien. Raúl Fernández. Si me encuentras un video donde Fernández la tira larga, dice Chemo. Paga algo. Reboredo, la tira larga, Reboredo para buscar a Pedrito. La cabeza es de Play, Tafano para el rebote. Vuelve Villamarín, trabaja Vilche para colaborar. Va Sam, Fleita que la saca. Ovelar que la va a encontrar con Galván y la ganó Roberto. Y se viene Alianza, y se viene Alianza. La aguantó bien Alexander, pasó Paolo Hurtado, está pinta bien. Se para la gente, Paolo para darle, Paolo para darle, Paolo. Antonio González, es abierto el partido, a diferencia de lo que muchos pensaban, y va Alba, es buena la marca de Prado, no pudo evitar el lateral Prado, se sienta de nuevo la gente, tenemos partido rapidito, en 6 minutos en vivo por CMD, tenemos clásico. Ida y vuelta, ahora Paolo hace la pausa, engaña con el movimiento cuerpo Galico, pero no le pega bien a la pelota. Galván, Reboredo. Juega con tres centrales Universitarios, uno de ellos es Reboredo. Rainer para manejarla, pasó Pedrito, buena pelota. Y se viene la U con Pedrito, va Pedrito, pasó Pedrito para darle, Pedrito para darle. Rebotó en Solís, tenemos partido, la tiene Rainer, va Rainer, no pudo Vilche, sigue Rainer para meter una buena pelota. Fano para girar, Fano para girar. ¿Qué dio Ávila? Arco. Arco dio. Un giro difícil hizo Fano y peligroso porque le pudo haber caído la plancha, pero se desenganchó Rainer, acá le quiso dar la pared, no puede y de media vuelta él acomodándose la pelota la tira afuera. Apúntenme algo de abajo, Fernando, Pedro. Indicaciones de parte de Gustavo Costa, básicamente para los hombres de la mitad de la cancha, le pide algo de tranquilidad a Oscar Vilches, que hasta el momento cuando la tuvo no la supo distribuir. En la última jugada Fano se cruzó con Fleitas, que trabó ese remate final. Hace unos días a Fano le preguntaron por Fleitas, respondió: no lo conozco. La tiene Viti, va Viti, la pelota ahora para Alba, quería jugar de nuevo con Viti, interceptó Vilches. Alba jugará de manos, la pelota ahora para Pedro García, la marca de parte del cabezón Fleitas, arriba Viti con González, la ganó el paraguayo, le va a quedar a Galicchio. Ovelar que trata de colaborar en la marca Galván, la salida libre por este lado es de Renzo Reboredo, la tiene Renzo Reboredo, el pelotazo de Renzo para buscar a Piero Alba. Pegaba el grito Salomón, no te escuché, le dice Prado, como Pedro, el ambiental, desde la esquina, la primera pelotita parada para Universitario, le va a dar Viti. Es probable, y eso derivó en un tiro de esquina. A ver, Alianza, ¿cuántos deja para la contra? Un árbol nomás, ¿no? Sí, bueno, está Sánchez, está fuera del área también Bazán, ahora también va dentro del área Bazán, prácticamente todo Alianza es su área. Le va a dar Pablo Viti, Fleita va con Fano, Solís va con Galván, le dio Viti para Fano, hizo de defensor Fano, y se puede venir la contra si llega Bazán. El lateral igual es para Alianza, el lateral es para Alianza, Bazán va a tomarse su tiempo, recién se da cuenta que es para Alianza. ¿Hace calor abajo o digamos soportable el gringo? Está bueno el clima, fresco, ni calor ni frío. Ajá, al tiempo. 0 grados diría algunos, ni calor ni frío, no. Galicchio, Galván, lo va a buscar un poquito Paolo Hurtado, la tiene Galván. Largo el pelotazo para buscar a Pedro García, arriba lo va a querer recuperar Villamarín, la punteó Pedrito, Viti para ponerla abajo, jugar, salió bien Viti, primero González, Ovelar con Reboredo, arriba Renzo, Rainer para ponerla abajo, ¿quién la pone abajo? Viti tú, Villamarín tú, Álvarez tú, Solís tú, ¿quién la pone abajo? Alexander, guarda, entrada dura de Álvarez, después Alexander le dejó un bracito. La falta de Álvarez, reacción de, ahí va Fleitas a increpar un poco a Carrillo, ¿no? Villamarín,
cuando espera Prado. El que recibe aquí es Prado. Vilche que quiere colaborar. Ovelar va de aquí para allá, de aquí para allá. Y va Ovelar. Nada, dice Carrillo. Esquina entonces. La gente de la U pensó, está dormida la U atrás. Chemo le indica algo a Fernández, ¿no? Galván como que le indica también no te confíes, algo así a Fernández. De córner a la U todavía no le han hecho en el torneo un gol de justamente de tiro de esquina. Le va a dar Paolo Hurtado, otra vez deja tres para la contra Universitario que son García, Viti y Alba. Deja cuatro en defensa, Alianza. Aunque ahora se anima a subir un poquito más Prado, le va a dar Paolo Hurtado. En el área Solís, a Solís lo toma Reboredo. El centro que viene, el centro de Paolo, el rechazo de Fano. Alba para buscarla arriba, también la quiere Viti, la ganó Viti para bajarse la Fano. La baja otra vez para Viti, el pelotazo para buscar a Alba y la ganó Alba. Se viene la contra de la U, Fano, Alba, va a hacer la pausa ahí para esperar que alguien llegue. El que llegue es Antonio González, González, Pedro García, la aguantó bien Pedrito, la tiene Pedrito. El apoyo para Fano, otra vez para Pedrito, vuelve Carrillo por la falta que le cometieron a Fano. Para adentro, tiro libre para Universitario en 11 minutos. La mejor prueba de que cuando hay una pausa las jugadas pueden salir mejor. La U ha estado demasiado acelerado por la presión que le metió Alianza al comienzo. Hasta ahora los tiros libres de la U siempre los pateó Morel. Morel no está. A ver quién le va a dar en esta, le va a dar Viti. Un poco lejos, Daniel, ¿no? Van los centrales, ¿ah? Va a ser jugada preparada. Espera Galván. También subió Reboredo en el área Galicchio. Los tres centrales de la U subieron. El que queda para cubrir es Álvarez. Viti y Fano. Fano tiene ganas de darle al arco. Fano le pegó al arco. Salió al centro del arco. Controló Salomón. Que saca largo para buscar a Bazán. Y va Bazán. Va Bazán con Álvarez. Va Bazán. Primero llegó Álvarez. Rainer que llega. Pero la ganó Bazán para apoyarse. Bazán para apoyarse. Quiere el individual. Nada, dice Carrillo. Se está tirando, dice Galván. El lateral es para Universitario. Álvarez. Reboredo. González. Viti. La tiene Viti. Álvarez. El pelotazo para Fano. Cómoda para Salomón. Astegiano dejó el terno, ¿no? Esa vez vino en traje Chemo nomás. En la banca, perdóname Daniel, en la banca de la U están reclamando que están cayendo cosas de la tribuna. Rainer, la tiene Rainer, la dividió Rainer, pasan a medias. Álvarez que juega hacia atrás para comenzarla con Galván. Galván encontró a Pedrito que tiene movilidad, sin embargo no la controló bien. Alianza que sale, Fleita, Vilches, Prado, otra vez Vilches, la tiene Vilches, Paolo. Hurtado, Prado, Alexander que quiere encontrar la posición, Alexander que quiere encontrar la posición y la encontró. Y va Alianza con Alexander, cara a cara con Galván, cara a cara con Galván. Y va Alexander, cara a cara con Galván, Alexander. El remate a la parte lateral del arco. Encontró bien la posición Alexander. Abajo jugará Raúl Fernández. Fue encarando. Ahora no se regaló el negro Galván ahí. Le da el espacio para que tire, pero va, sale fuera. Galván. La salida de Universitario con Galván. Rainer. La tiene Rainer. Viti trata de ganarle la espalda a González. Álvarez. Le dio bien González para devolverla. Reboredo que la pone abajo. La tiene Renzo Reboredo. Rainer. La marca es de Vilches. La marca es de Vilches. Sin falta. Recuperó el de Alianza. Le quedó a González. A ver si sale rápido Alianza. La tiene Prado. Va a pasar Paolo Hurtado. Y aquí recibe Paolo Hurtado. Se mueve Ovelar. Llega Alexander. Fleitas. Falta. Típica falta de Fano.